A las 5:30 de la tarde aproximadamente se declaró un cuarto intermedio en Ascensión de Guarayos. La pausa de 2 horas en la avenida de protesta fue decidida luego de una reunión con autoridades de gobierno y del INRA en la ciudad de Santa Cruz. En el encuentro, las autoridades se comprometieron a entregar los títulos de las tierras a los comunarios de Nueva Esperanza. El bloqueo fue instalado a las 0 horas de este martes tras un enfrentamiento por la propiedad de las tierras que cobró la vida de un dirigente de esta comunidad. Estamos considerando que también dar un respiro, unas 2 horas de cuarto intermedio, hasta que trabajemos la propuesta. Entonces vamos a trabajar la propuesta. No es confiable porque varias veces nuestras autoridades, después de firmar documentos, de hacer compromisos, ya no cumplen. Entonces de ese modo es que necesitamos ahora asegurarnos de que bajen y por lo menos hagamos un documento más serio y una muestra de cumplimiento. Los avances que tenemos es que el predio del SUTO vuelve a foja cero y empieza el trámite para legalizarle el predio de la comunidad que ha sido afectada. La comunidad Corazón de Jesús está asegurada, garantizada su titulación de su predio.